Hola, mi nombre es Víctor Rosas Cosío, yo soy director de Fundación Jaguares en la Selva. Ahorita nos encontramos en nuestras instalaciones aquí en Oaxaca, México, a 30 minutos de la ciudad. Y básicamente lo que nos dedicamos es al rescate, rehabilitación, con fines de liberación de jaguares y de felinos neotropicales. Rescatamos animales que vienen decomisados de las autoridades mexicanas y aquellos que tienen una viabilidad genética y viabilidad física, les damos la oportunidad de regresar a vida silvestre. Y esto es muy interesante porque no hay muchos precedentes de trabajar con felinos como el jaguar y reintroducirlos a su hábitat natural a nivel continental. Entonces nosotros estamos trabajando en innovar nuestras metodologías y los trabajos que hacemos para poder hacer que estos jaguares que tienen oportunidad de volver a la naturaleza lo hagan de una forma eficaz y eficiente, ¿no? ¿Cómo hacemos esto? Tenemos ciertas instalaciones preparadas específicamente para atender las necesidades y los requerimientos conductuales de los animales y poder estimular en ellos sus habilidades, sus patrones de conducta, sus instintos y puedan sobrevivir por su propia cuenta en la vida libre. Mi pasión de jaguares inicia en 2005 cuando me tocó llevar a cabo un rescate del jaguar de la luz. Este inicio fue una llamada que me hizo Profepa para decir que en alguna de las comunidades de Oaxaca habían encontrado un animal y no sabían exactamente qué era, si era un jaguar o era un ocelote. No había muchos estudios en aquel tiempo en México sobre la especie, ¿no? Prácticamente apenas se iniciaban algunas cosas, pero realmente no había información. Entonces fue un viaje muy interesante que hicimos Fernando Guadarrama, un antropólogo social de la zona, tu servidor, Diego Gulrich, que era el veterinario de nuestra reserva, el señor de Profepa, que era Raúl García, y un camarógrafo que se llama Tonatiuh. Fuimos los cinco a este lugar que es Santo Cristo Rey la Selva, La Chisila, que está en la Chinantla oaxaqueña. Salimos a las 5 de la mañana, era un viaje de casi 10 horas en camioneta, después eran 2 días aproximados caminando para llegar a esta ranchería. No sabíamos a qué íbamos a ver, ni qué nos íbamos a enfrentar, ni a nada. Nosotros salimos, llegamos, recuerdo muy bien que la primera noche de caminata que nos tocó, nos agarró la noche en medio de la selva de la Chinantla. Nos tocó una gran tormenta y logramos llegar a una casita. Seguimos caminando y era una belleza escénica impresionante, con ríos de 40 metros, troncos para cruzar esos ríos, una selva increíblemente rica con las frutas en el suelo. Hasta que llegamos a esta ranchería de La Chisila y nos recibió el comunero Félix. Entonces, cuando llegamos a su casa, era una choza con el anafre afuera, el piso de tierra, y nos prestaron unos banquitos de madera tallados a mano con una cabeza de jaguar en esa casita, y nos dieron caldo de gallina. Y nos dijeron que el caldo de gallina era para cuando había fiesta, porque íbamos a ver a su jaguar. Entonces nos sentamos ahí, en ese piso de tierra, con plato de barro, con esas bancas de madera, y recordé que hace poco acababa yo de ir al Museo de Antropología e Historia y decía cómo vivían los chinantecos, y mi cabeza decía cómo viven los chinantecos. Entonces empecé a relacionar varias cosas de mi vida con lo que estaba yo viviendo en esa experiencia o en ese paseo, ¿no? Y entonces les pregunté que por qué tenían al jaguar o que cómo lo podíamos ver o cómo lo habían atrapado. Entonces ellos me platicaron que primero su pueblo había, ellos convivían mucho con el jaguar y que en su pueblo habían un hombre nahual que montaba un jaguar joven y que sofrenaba con una víbora de cascabel. En una sola noche había
apuntado sus cuatro puntos cardinales del pueblo y que así había nacido la Chichila, por el Nahual, por el hombre, por el abuelo Nahual. Entonces dije, wow, qué increíble cómo es que ellos ven cómo se creó la tierra de la Chichila. Y me dijeron que ese jaguar había matado vacas. Ellos habían subido arriba de una cama de carrizo, ellos arman una cama de carrizo, colgaron una cuerda y abajo pusieron un chivo. Se subieron arriba y cuando era de noche, con la luna llena, el viento a favor y tenían la escopeta listo para disparar al jaguar que lo vieron llegar, ya cuando lo iban a matar, el jaguar se iluminó, brilló y ellos se espantaron y decidieron no matarlo. Entonces se bajaron espantados y bajaron al consejo de ancianos y ahí el abuelo, el consejero mayor, les dijo que no lo mataran porque ese jaguar traía un mensaje, que no lo mataran, que lo dejaran en paz y que lo capturaran vivo. Fue que a base de la sabiduría ancestral, ellos armaron una trampa, una guillotina, pusieron un chivo, cayó el jaguar, después de 2 meses lograron atrapar a ese jaguar. Entonces mandaron llamar una asamblea comunitaria de las otras rancherías, se juntaron como 150 personas. Nosotros estábamos en el presidium y el presidente, el abuelo, dijo que le preguntó al de la Profepa que qué pasaba si nosotros teníamos ese jaguar. Y el de Profepa le dijo: miren, pues es que son, que le explicara al pueblo. Y el de Profepa les dijo: son tantos años de cárcel, hay que pagar una multa, es propiedad de la nación, y que ese jaguar definitivamente no, pues no lo podían tener ellos. Y le dijo el de la asamblea, el señor grande, el abuelo, le dijo: qué bueno, señor de Profepa, que tenga usted su ley, pero quiero decirle que nosotros aquí tenemos nuestra ley, y si este jaguar mató tantos becerros, tantas vacas, tantos chivos, tantas gallinas, este jaguar tiene que pagar tanto de dinero para que ustedes se lo puedan llevar, si no el jaguar no puede salir. Entonces, pues todos nos quedamos extrañados de la respuesta de la ley de la selva. Y entonces, y aparte del dinero, comentaron: queremos también un seguro ganadero como lo hay en Europa, con los lobos. Ahí estaba Fernando Guadarrama, que era el consejero también de esta comunidad. Queremos proyectos productivos del maíz, del café, para que nosotros no sigamos metiendo ganado, que no haya deforestación, porque hoy en día las políticas públicas están atacando, dando ganado, promoviendo el ganado en un lugar que es selvático, que es montaña. Nosotros queremos un seguro ganadero, queremos cercos eléctricos, y se hizo toda una serie de una lista de actividades en la asamblea, y dijeron pues que si no pagaban y no cumplían con esto, pues ellos se quedaban con ese jaguar. Entonces intervenimos Guadarrama y yo y decidimos decirles a la asamblea que prometíamos 3 meses nos dieran para regresar con el dinero y con los proyectos. Y así fue, se firmó en la asamblea un acuerdo en donde prometimos eso, la asamblea cree nuestra palabra, firmamos el acuerdo en la asamblea y nos dejaron regresar ese jaguar de la Chichila hacia Oaxaca. A Oaxaca, porque nosotros aquí en Oaxaca tenemos una UMA que se llama Santuario del Jaguar. El logotipo es un jaguar prehispánico, que es un sol bajando a la tierra a comerse a los hombres desobedientes. Es un ícono náhuatl. Y entonces tenemos una UMA, que es una unidad de manejo de vida silvestre aquí en México. Trajimos al jaguar y le comentamos al de la Profepa que pues teníamos 40 días para liberar a ese jaguar a la selva, que no podía estar en cautiverio. Dijo que sí y empezamos nosotros a trabajar. Queríamos liberar al jaguar y no había un protocolo. Ahí nos enteramos que no existía un protocolo de liberación de un jaguar de cautiverio hacia la selva. No había forma y aparte no había dónde. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas no tiene un espacio exacto donde poder liberar a un jaguar macho, hacer una traslocación o una reubicación. Entonces vimos que esto se empezaba a complicar y pasaron 40 días, 60 días, 90 días, 180 días y el gobierno mexicano no sabía qué hacer. Nosotros nos abocamos a hacer
un protocolo. Nos acercamos a la UNAM con la doctora Dulce María Brousset, el médico Diego Gulrich, y empezamos a trabajar en conjunto un protocolo de liberación de este jaguar. Pero no había dónde, ni había todavía, y seguía pasando el tiempo. Para juntar el dinero que habíamos prometido, hablamos con el maestro plástico, en paz descanse, Francisco Verástegui, y el maestro Francisco convocó a diferentes actores de la cultura, como el maestro Francisco Toledo, Willy Holguín, Sergio Hernández, Raúl Herrera, varios pintores oaxaqueños, que Oaxaca es una ciudad muy culta, con muchos pintores, y se hizo un movimiento cultural y artístico, y empezaron a pintar cuadros del jaguar, de la luz, el jaguar que brilló. Y a la par, empezamos con aquel camarógrafo que fue con nosotros por accidente, empezamos a hablar con Alianza Jaguar, que comanda Eric Saracho, y empezamos a conseguir ver la forma de hacer un documental de toda esta historia. Entonces, se juntaron varios pintores, hicieron la pintura e hicimos una subasta de arte en una galería muy famosa en Oaxaca, que es Arte Oaxaca, con Víctor González, Fernando Guadarrama y varios más. Nos juntamos con los artistas y empezaron a pintar. Se hizo la subasta, se vendió, y con esos recursos Fernando Guadarrama subió de nuevo a la sierra a pagar lo que se debía y empezar a hacer el proyecto de chintestle, que era una salsa que ellos usan para su alimento, poderla envasar y poderla comercializar. Nosotros en la UMA empezamos a construir un proyecto que se llamaba, o se llama, perdón, Las Mujeres de Tanibet, y empezamos a crear una infraestructura para poder comercializar los productos de la selva en este espacio, y que la gente en la ciudad supiera qué estaba sucediendo con este jaguar, y que la única forma de ayudar era comprando estas productos para poder ayudar a la gente que estaba conservando al jaguar a cambio de no meter ganado. Se firmaron los acuerdos y entonces seguíamos con la problemática de esa liberación. Era el año 2005, había muchos problemas sociales en Oaxaca, y el señor que dijo que no mataran al jaguar, aquel viejo anciano que dijo que no lo mataran porque tenía un mensaje, empezó a enfermarse y empezó a bajar a la ciudad a diferentes hospitales y no hallábamos ni los doctores que tenía. Entonces un día me llamó y me dijo: Víctor, necesito hablar contigo. Le digo: ¿qué pasó, don Félix? Es que quiero hablar con el jaguar, porque el jaguar se comió mi alma y tengo que hablar con él. Entonces ese jaguar estaba en un lugar que nosotros tenemos el destino, le llamamos cuarentena, y ahí tenemos a este jaguar en un espacio pequeño de 6x6, y si yo me acercaba, cualquier persona se acercaba, el jaguar se lastimaba, porque era muy nervioso, era muy bravo, era muy territorial, se lastimaba la nariz, le salía sangre, se podía romper los colmillos. Solamente se acercaba una persona, que es Óscar Alemán, que le decimos el pecarí, y él estaba, el jaguar ya lo olió, ya sabía que era su amigo y era su hermano, y le podía pasar la comida por abajo de la puerta, y de repente le metíamos algunos animales vivos al jaguar. Entonces llegó don Félix, me pide ese favor y vamos a ver al jaguar. Esa vez el jaguar se quedó totalmente quieto, se acostó, no se aventó, se quedó quieto y empezó a hablar en chinanteco don Félix al jaguar. Le empezó a decir y a platicar que cuidara su selva, que cuidara sus bosques, que hiciera pachamama. Y entonces don Félix me dijo: Víctor, es que el jaguar no es jaguar. ¿Cómo, don Félix? No, es que este jaguar es el abuelo del pueblo, el abuelo Nahual, el abuelo hombre, que fue el que marcó los cuatro puntos cardinales, y él dice que si yo lo regreso a la selva, él me regresa mi alma y me voy a curar. Entonces yo le dije: ¿pero cómo? Si allá lo corrieron porque mató el ganado y no lo quieren ver, ¿ahora qué vamos a hacer? Pues necesitamos ir al pueblo a pedir permiso y a explicar que no es un jaguar normal, que es el abuelo jaguar, el abuelo fundador del pueblo. Entonces regresamos al pueblo, don Félix tuvo una asamblea y el pueblo exigió que el jaguar, que no era jaguar, que era un nahual, el hombre nahual, el hombre jaguar, el abuelo, regresara a la selva de ellos, porque era de ellos, que estaba atrapado, que necesitaba regresar.
Entonces, pues se hizo un oficio que le pedimos ahora también en paz descanse al maestro Francisco Toledo, que es un ambientalista muy famoso, connotado por todo el apoyo a las comunidades, y él hizo un oficio dirigido al presidente en aquel tiempo, creo que era Fox, le hace un oficio donde le ordena que ese jaguar tiene que regresar inmediatamente. A la par habíamos terminado ya el protocolo, nadie se atrevía a firmar el protocolo por parte del gobierno. Llegó esa orden que le pide el maestro Toledo a nombre de la comunidad de la Chisina, que ese jaguar tenga que ser liberado, y se da la orden de liberación, que fue, si no me equivoco, el 17 de diciembre del 2005. Para esto logramos conseguir un collarín de monitoreo que era de los primeros, los traíamos de Estados Unidos, había muchos problemas porque traían pólvora para poder desprender el drop-off, y logramos traerlo. Fue una donación que nos consiguió la Fundación Comunitaria Oaxaca, creo que fue con la SEAT, con la Volkswagen. Logramos instalarle el collarín de monitoreo a este jaguar macho, adulto. Conseguimos unos helicópteros prestados, subimos al jaguar de Oaxaca hacia la Chisila. El pueblo había preparado una ceremonia chamánica donde ese jaguar tenía que recibir y solicitar el permiso para que lo regresaran a la selva, que cuidara los bosques, que cuidara la milpa, porque obviamente si no hay jaguar, se invadió de cuatís y de mapaches y la milpa se la empezaron a comer. Entonces tenía que regresar el abuelo para cuidar su milpa, sus bosques, a los niños. En fin, se hizo toda esa ceremonia. Se bajó el helicóptero en la planicie de un río. El río se llama el llano Piedra Tigre, porque allá en la comunidad al jaguar le dicen tigre. Y ahí se empata esa historia, donde a unos pocos kilómetros, también en helicóptero, lo volvimos a llevar, se abrió la puerta y el jaguar fue liberado. De ahí se hizo un documental que es El Jaguar de la Luz, está en Vimeo, El Abuelo Jaguar se llama el documental, que fue financiado por los propios pintores que hicieron esa subasta de arte. Y ahí es donde termina El Jaguar de la Luz. Pero desgraciadamente en 2016 se repite la misma historia con dos jaguares que hoy estamos a punto de liberar en la península de Yucatán, que se llama Nictejá y Celestún Petén. La misma historia. El gobierno abandona a esta problemática, que es una responsabilidad del gobierno, y nosotros tuvimos que entrar al quite para conseguir el dinero a través del movimiento cultural y artístico. A que no me reconocieron. Bueno, la idea de llevar este traje de francotirador, que es totalmente críptico, es poder acercarme aquí al simulador del recinto donde están los jaguares que se van a liberar y que no deben ver bajo ninguna circunstancia ningún ser humano. Por lo cual, para hacer fotos yo, voy a tener que subir aquí totalmente camuflado. Sacarme esto que es calor aquí, es una sauna portátil esto, y vamos a recibir a Andy, que ya viene por ahí, para que nos explique un poco el trabajo que ella realiza aquí. Hola César, ¿qué tal? ¿Qué te Hola. pareció? Pues mucho calor de momento, pero me encantaría que me platicaras y me dijeras un poco dónde estamos y después exactamente cuál es tu trabajo en la fundación. Okay. Pues tienes la oportunidad de estar en una de las torres de observación. La verdad es que este es un lugar donde nadie puede pasar, así que eres muy afortunado de estar aquí. Gracias. Estas torres de observación las ocupamos en nuestros proyectos de liberación principalmente y nos sirven para hacer la parte de la documentación, que es la que yo hago, la documentación visual, fotográfica y mediante videos.
La parte que yo hago es meter cámaras de observación, cámaras espías, GoPros y toda esta parte de la vida secreta de los jaguares, que es como nosotros le llamamos, para poder documentar qué es lo que ellos hacen en este proyecto que es tan importante para nosotros. Pero tú deberías ser la que lleva este traje tan sexy, no yo. Yo ya lo llevé por mucho tiempo, así que te toca a ti probarlo. Estoy sufriendo yo ahora. Este traje lo ocupé principalmente en la etapa de cuando las jaguarcitas llegaron, que eran muy chiquitas. Yo las ocupaba para que ellas no asociaran ninguna forma humana, que era para nosotros muy importante, es muy importante para nosotros en todos nuestros proyectos. Entonces este traje me ayudaba mucho a camuflajearme. Llegó una etapa en donde ellas, más que camuflajearme, les llamaba mucho la atención. Entonces tuvimos que cambiar a las cámaras de monitoreo, que también ahorita nos ayudan mucho para saber qué es lo que están haciendo. Para mí ha sido, la verdad es que una de las experiencias más increíbles poder documentar todo el proceso de las jaguares. Personalmente he crecido mucho también como fotógrafa, me han puesto retos increíbles porque no es fácil fotografiar jaguares y mucho menos silvestres, ¿no? Jaguares que se están preparando para liberarse. Ha sido realmente muy importante todo el tema de la documentación para nuestro proyecto, porque nosotros tenemos un registro de todo lo que va sucediendo con ellas desde que llegaron hasta este punto. Y creo que también están realizando un documental sobre la liberación de las dos hermanitas. Sí, sí, llevamos documentado a nivel cine todo este proceso de las jaguarcitas. La verdad es que estamos muy emocionados de lo que va a pasar ahorita, ya que están a unas semanas de liberarse. Y pues ahora sí que con muchas emociones. De hecho, siento que este proyecto tiene que ser mucho mejor conocido por todo el mundo. Sí. Entonces vamos a hacer todo lo posible para llevarlo a ser conocido, ¿verdad? Claro que sí. Aparte, creo que una de las cosas más importantes es que nunca se había dado el caso de dos jaguares tan chiquitas. Sí han habido otros jaguares que se han liberado, pero en especial el caso de las jaguarcitas ha revolucionado todo. Ha puesto la ciencia de cabeza, porque no había registro de una liberación de jaguares desde esta edad en particular. Genial, genial. Muchísimas gracias, Andy. Gracias, César. Bienvenido. Me hallo ahora dentro de uno de los recintos donde tienen a una de las parejas más emblemáticas de jaguar el proyecto. Y como podemos ver, pues es bastante amplio. En realidad, pues nunca es tan amplio como la naturaleza, pero sí que pueden ejercitarse, sí tienen varios lugares donde esconderse, pueden saltar, pueden correr, y realmente esto es lo que hace que estos animales en un futuro puedan devolverse a la libertad, si es el caso. Bueno, pues ahorita estamos en uno de los recintos de los jaguares rescatados que tenemos. En este caso es Autano, un jaguar macho que tiene cerca de unos 9 años de edad, 10 años de edad, y lo que estamos haciendo aquí es parte del programa de bienestar animal de los jaguares que tenemos acá. Esto es un enriquecimiento ambiental. Si ven aquí atrás de mí, tenemos un enriquecimiento ocupacional, quiere decir que lleva un sistema de poleas allá arriba, es decir, es ocupacional, se mueve, tiene movimiento, lo podemos jalar, podemos estimular ciertas conductas naturales, habilidades y diferentes patrones de conducta que queremos que los animales tengan, para que tengan así una vida más similar a la vida silvestre, aunque son jaguares que no se pueden liberar. Por este lado igual podemos ver que colocamos ciertas piezas de pollo colgando arriba en las tarimas o en diferentes plataformas que tenemos en partes del recinto, para que ellos lo busquen, utilicen sus habilidades sensoriales también, el olfato, la vista, y puedan encontrar el alimento. Así que básicamente esto es como un programa en el que ayudamos físicamente a los animales a que estén sanos, conductualmente, pero también cognitivamente, porque todo representa un reto para ellos. Es decir, hay que analizar ciertas situaciones, buscar en diferentes lados y ver cómo conseguir ciertos premios que nosotros colocamos acá, que en este caso es pollo, carne blanca. Cabe recalcar, y es bueno mencionar, que esto no es una parte de la dieta del animal, esto es solo un premio que se obtiene durante los enriquecimientos y que no son, no se realizan todos los días, es decir, no se calendarizan para que sean continuamente, sino se realizan de forma esporádica. Bien, bien. Explícame aquí qué estás haciendo, por favor. Bueno, en este momento vamos a preparar
un enriquecimiento ambiental, le llamamos nosotros, donde ponemos algunas piezas del producto de la alimentación del animal y lo ponemos en los troncos, en las tarimas, para que pueda ejercer su fuerza, ejercitarse. Ejercitar su fuerza, músculos y todo, y muestra las habilidades que tiene el jaguar, subiendo el tronco, brincando, son muchas cosas las que hace. En este momento voy a empezar a preparar carne de pollo, la carne blanca que te mencioné de pronto. Y esto lo hago en piezas y empiezo a ponerlo aquí en las tarimas. Para que tengan que subirse, y tengan que esforzarse un poco. Está en modo tímido y no va a hacer mucho ahorita. Vaya. Va a salir el macho, ya lo va a sacar pecaría el macho, ya viene. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ahí viene el macho ya. Sí. Thank you.
Yo estoy encargado del departamento de biología dentro del santuario del jaguar, que es donde mantenemos las colecciones que no tienen la viabilidad de liberación, que son individuos que fueron rescatados por la autoridad mexicana y donde generamos todo un plan de manejo para el bienestar animal, sus enriquecimientos ambientales. Buscamos que desarrollen sus habilidades e instintos siempre, aunque no tengan la posibilidad de ser liberados. Y justamente también dentro del proyecto con fines de liberación, me toca llevar toda la parte de etología, donde llevamos y concentramos los catálogos de conducta, tratando de conocer más a fondo a los jaguares. Tenemos retos diferentes, ya que muchas de las actividades, o más bien todas las actividades, tienen que ser sin contacto visual, ni auditivo, ni olfativo con los animales. Tratamos de evitar lo mayor posible de que ellos nos identifiquen como los cuidadores o proveedores de alimento. Entonces toca desarrollar prácticamente por ahí todas las ideas y locuras, ¿no? De repente de lo que significa este proyecto. Para mí trabajar con el jaguar es un gusto, es una pasión enorme, es una especie con la cual me identifico no solo desde la parte laboral o científica, sino también desde una parte cultural. Soy oaxaqueño y la zona de donde soy es una zona de jaguares, una zona muy rica en esta especie, y que bueno, sabemos que el jaguar no solamente te beneficia visualmente, ¿no?, sino es un indicador de que el ecosistema se encuentra sano y saludable. Así que siempre ha sido mi gusto y mi pasión trabajar por esta especie, y más aún ahora cuando sabemos que podemos hacer un cambio dentro de todo este trabajo que ha sido mucho tiempo ex situ, y poder colaborar en las poblaciones in situ. Además de que estos proyectos llevan también un oleaje muy fuerte de trabajo con la comunidad, con la sociedad, ya que si no es aceptada la especie, es muy seguro que lleguen a matarlos, ¿no? Entonces es un trabajo de mucho esfuerzo, de un equipo bastante grande, multidisciplinario, que se encarga de poner día a día su pasión, las ganas de que esto salga. Y bueno, estamos a nada de conseguirlo, de lograrlo. Ha sido un esfuerzo titánico que esperemos que sea con un resultado excelente. Y además de esto, ya tenemos buenos resultados, ya tenemos instalaciones adecuadas para futuros casos que ya están sucediendo en este momento, y también ya tenemos mucha experiencia dentro de cómo va el manejo. Obviamente nos toca mejorar aún más, pero esto va a ser durante todo el camino, que ojalá tengamos muchos años para seguir protegiendo al jaguar.